Una cosmovisión es cómo concebimos todo lo que nos rodea, nuestra manera de ver el mundo, cómo vivimos nuestra sociedad, qué comemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos y las palabras que utilizamos. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Lo que me preocupa del futuro es que en algún momento se lleguen a acabar los recursos naturales por la explotación y el mal uso que hacemos de ellos. Me preocupa del futuro que las personas aún no cambien ciertas mentalidades, también el calentamiento global y, bueno, pues también la inclusión de género o diversidad. A mí lo que me preocupa del futuro es que sigan siendo tan palpables las disparidades de género. Explorado diferentes maneras de ver el mundo en el pasado y el presente en un intento de comprendernos como un conjunto de sociedades en constante transformación. Hoy escucharemos diferentes expectativas y visiones sobre lo que nos podría esperar en los años por venir. Sin duda, las ideas sobre el futuro son y forman parte de nuestras cosmovisiones. ¿Y a ti? ¿Qué te preocupa del futuro? Deberíamos de preocuparnos porque no aumentar a la población de seres humanos. Deberíamos de pensar en un planeta que pudiera alimentar un tiempo muy grande la vida de los seres humanos y de los animales en la Tierra. Nuestra Tierra tiene 4.500 millones de años. El Sol probablemente siga dándonos energía por 5 mil millones de años más y después se va a convertir en una enana blanca dentro de mucho tiempo. Entonces, deberíamos de pensar en las generaciones futuras y deberíamos de pensar, digamos, en un planeta ecológico que pudiera mantener la subsistencia de todos los seres humanos. Yo creo que todavía nadie está pensando muy a fondo en esto. Todo el mundo está pensando en el próximo año o en el próximo presidente. Se habla mucho de que nos estamos acabando el planeta. Yo quiero hacer precisiones. El planeta no nos lo estamos acabando. El planeta está ahí, la Tierra está ahí, no nos lo estamos acabando. Lo que estamos destruyendo es la habitabilidad del planeta. Entonces, esa es la que tenemos que cuidar y tenemos que tener mucha atención sobre eso porque sí hay problemas de ecología en ese sentido. Estamos contaminando, no tenemos suficientes recursos agrícolas para que haya bienestar para todos los seres humanos que estamos y los que siguen. Entonces necesitamos tener más cuidado en cómo consumimos los recursos que existen, cómo consumimos el agua y cómo la cuidamos para el futuro. Si pensamos lo que sucederá en las próximas décadas, los números de quienes saben, no los números de los creacionistas o de los seguidores de Bolsonaro o de Trump, pues son aterradores las cifras que plantean. Se puede acabar la Tierra en 20, 30, 40 años, quizás no como planeta, pero ¿habrá supervivencia de nuestra especie en 30, 40 años? No lo sé. Así como leemos los datos, veo que todo va a cambiar de una manera muy negativa para hijos, nietos, y en tiempos muy cercanos. Los números son aterradores. Hay que disminuir la contaminación en todos los niveles. El cambio climático es efecto
de la contaminación atmosférica, y yo creo que es una de las amenazas más grandes que tiene en este momento la humanidad. Para contrarrestarla, se requiere crear conciencia del problema y dotar a la sociedad con herramientas que permitan iniciar el camino hacia eso que llamamos el desarrollo sostenible. Pero para lograr esta finalidad, debemos tener una mejor educación en ciencias, en todas las ciencias, tanto las naturales como las sociales. Y luego hay una serie de preguntas importantes que se han generado en la astrofísica. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Que son dos cosas que tienen nombres parecidos, pero son cosas totalmente diferentes. Y la respuesta a todo esto está definitivamente en el futuro. Hace 20 años, probablemente, si se hicieran las preguntas que están haciendo ahorita, las respuestas no serían tan precisas como son ahora. Y todavía tenemos que entender qué es esto de la energía oscura y qué es esto de la materia oscura. Hay que seguir investigando sobre estos temas. Seguramente surgirán otros temas y ojalá nos preocupemos por el desarrollo también de las sociedades humanas, de que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen disminuya para que tengamos un planeta más habitable y para que tengamos sociedades más agradables. Es fundamental que haya mejores condiciones de vida, que haya mejor educación en la región, que haya mejores hospitales, ¿no? Que tengan alternativas laborales dignas, que les paguen correctamente la ajonjolí, la jamaica, el limón, la papaya que producen. Y, por supuesto, que el desarrollo inmobiliario y hotelero, por un lado, sea respetuoso con el medio ambiente y que sea una derrama económica real para la gente que vive ahí, no para el inversionista que solo va a tener más dinero como siempre. El nahualismo va a seguir existiendo siempre y cuando el medio ambiente sea respetado y en los pueblos negros se puedan seguir ejerciendo sus derechos culturales. ¿Qué tienen que decirnos los pueblos mesoamericanos sobre el futuro? Como habitantes del mismo planeta, podemos compartir preocupaciones, pero los enfoques y visiones sobre cómo afrontarlas suelen ser distintas. ¿Qué aprender de ellos? Pues ahí creo que una de las enseñanzas que los pueblos indígenas nos pueden proporcionar en el siglo XXI no tiene que ver y se está empezando a manifestar sobre la visión del medio ambiente, la preservación del medio ambiente y el respeto de los demás. Yo creo que ahí sí hay una gran diferencia entre los sistemas politeístas, no las cosmovisiones politeístas, digamos, y la cosmovisión cristiana o la cosmovisión musulmana, no de los pueblos monoteístas, es esta apertura a los demás que permite aceptar la diferencia. Y eso se ve también en los pueblos actuales que tienen la capacidad de integrar lo ajeno, hacer lo propio, ¿no? Y eso no es exactamente la tolerancia en el sentido de los derechos humanos de, ¿no?, que proceden de la Revolución Francesa, no es exactamente eso. Pero sí hay una apertura al otro y la capacidad de integrar lo ajeno, ¿no?, sin tener un rechazo directo, que eso sí podría enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y repito, pues esa relación con el medio ambiente, ¿no?, donde la naturaleza no es concebida como un producto, como algo que se puede consumir, sino un espacio vivo, poblado de seres con los cuales hay relaciones de intercambio, ¿no?, y de respeto si no se nos revela, y es lo que nos está pasando. En tu manto negro santo se adoquinan tres estrellas, en mi fe pálidas, bellas, ninfas kurdas hacia el fin. Yo me puedo imaginar un proyecto de reorganización de cómo se maneja el patrimonio en México. Entonces, ya no se concentran todas las piezas aquí en la capital o en las capitales de los estados, sino que las piezas estén en las mismas comunidades, donde también puede haber un uso ritual de las piezas, de
en ciertas ocasiones. Y los turistas pueden ir a los diferentes pueblos y que puede ver todo un derrame, vamos, económico. Aunque, obviamente, es muy difícil resolverlos todos esos problemas de seguridad en este momento, ¿no? O sea, sería un proyecto a largo plazo, mediano plazo. Los retos a futuro para seguir divulgando nuestro patrimonio cultural, creo que en un primer momento son los presupuestos y el interés que el público pueda tener para promover que se siga dando esta divulgación. Yo sí creo que el que una persona desembolse un poquito o un más para comprar un producto cultural es importante. Creo que también es importante que haya material gratuito, pero el que la gente aporte implica como una acción mucho más reflexiva y más responsable. Entonces, lo primero sería eso. El siguiente reto sería poder seguir editando ese número infinito de contenido que hay en la red para hacerlo accesible a diferentes públicos. Hoy creo que, por ejemplo, los niños ya manejan las redes sociales y internet de una forma fantástica, pero ¿dónde está quien les pueda ayudar a los temas específicos? Que ese es otro de nuestros retos como editorial. Y creo que esto va a ayudar muchísimo el que en el imaginario colectivo se vea la necesidad, se vea primero la variedad y el valor de nuestro patrimonio cultural. Eso primero. Lo tienen que conocer. Y para poder conservarlo tienes que conocer. Entonces, el que podamos divulgar lo que hay para que después todas las comunidades, todas las personas, las instituciones, pues nos ayuden a conservarlo. La labor de conservación en un país como México, de nuestro infinito patrimonio cultural, es de un músculo que no alcanzan los recursos. No alcanzarán nunca si quisiéramos sacar a flote todas las zonas arqueológicas y todo lo que conocemos. Pero ayudará que estemos conscientes de que lo tenemos. A mí me preocupa del futuro lo que pueda pasar, ya que hemos vivido tiempos difíciles y todavía es una incertidumbre el saber qué va a pasar. No solo académicamente, sino mundialmente. Hemos visto que somos una sociedad pues muy débil en muchos aspectos y se ha reflejado en nuestra manera de vivir. Lo que me preocupa del futuro es que las contaminaciones lastimen al medio ambiente. Los bosques están incendiando, las calles llenas de basura. Lo peor es que las aves están un poco en peligro de extinción, los pájaros carpinteros y también los osos polares pierden todos sus hogares. Los bosques se incendian y ahí se pierden menos árbol, los que nos quita oxígeno. A mí me preocupa que nos quedemos sin árboles y que los animales se estén extinguiendo. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. 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 Con mis pies descalzos al ritmo del tambor, mis ancestros danzan. Una de las cosas que me preocupa mucho del futuro pues es obviamente la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes. Lo más preocupante del futuro, principalmente lo veo por mis hijos que van a crecer en esos tiempos, es muy difícil la situación económica, la contaminación y la cuestión de que sinceramente los gobiernos, incluyendo este, no están haciendo mucho por un futuro próspero y de alimentación adecuada para los niños.
Lo que me preocupa del futuro es que no podamos asimilar los retos que tenemos para poder gozar del mundo que tenemos. No creo que en el futuro tengamos la posibilidad de seguir al ritmo de producción, de consumo que tenemos en la actualidad. Y es necesario tomar conciencia de eso, volteando obviamente hacia el pasado y al presente que estamos construyendo. ¿Cómo prepararnos para los inminentes cambios sociales, medioambientales, políticos y de otra índole que vamos a enfrentar? Muchos de estos retos son tan complejos que para abordarlos necesitamos de la conjunción de diferentes perspectivas y conocimientos. Yo creo que somos una sociedad que evoluciona constantemente y que algo que nos debe distinguir para, digamos, en un tránsito hacia una mejor condición humana de todos es la inclusión, la igualdad, poder establecer muchas formas comunes de convivencia. Y la tecnología, si bien puede hacerte llegar de manera abrupta algo para lo que normalmente tu entorno o nunca se había considerado, o no es necesario, o es irrelevante, o es algo que no conviene en algunos casos extremos, yo pienso que también puede ser usada para lo contrario. Puede ser usada para darte mejores servicios de salud, o para que tú aprendas más rápido, o para cosas fantásticas como poder garantizar la conservación de tu lengua. Entonces, las tecnologías también deben de ser ese elemento de inclusión. Hace unos 4 o 5 años vi cómo se viralizó en la península de Yucatán expresiones artísticas en maya. Y básicamente eran grupos de hip hop, de jóvenes musicalizando en maya. Entonces, como esos pensamientos de que ya las generaciones también están cambiando las ideas, pero positivamente, alguien quiere salir, pero también regresar con esos conocimientos de afuera, cosa que yo he hecho todo el tiempo, ¿no? Conozco algún sitio y quiero como replicarlo en la comunidad porque lo veo positivo. ¿Por qué? Porque podemos hacer una innovación de esta cultura que tenemos en la cosmogonía dentro, pero lo podemos innovar, pero también lo podemos crear sin afectar la esencia que es en la comunidad, ¿no? Y mucha gente dice, es que Sara hace este tipo de música que es muy diferente a lo nuestro, pero sigue cantando en lengua y a veces no entendemos lo que dicen porque no tratan de escuchar desde ese punto, ¿no? Desde esa idea. Por eso estamos aquí compartiendo estas palabras de los ancestros. Por eso hay que unirnos como seres humanos, buscar la paz y la unión, porque ya hay mucha maldad en este mundo. Por eso dice esta canción. Ajatipe Matkoma, esto fue el Coquipia. Justo pensar la diversidad cultural no significa solo reconocer la existencia de personas que hablamos lenguas diferentes, ¿no? Que vestimos de maneras diferentes, sino que realmente esta diversidad se deberá, ¿no?, vivir cotidianamente, y el reconocimiento a estas formas de pensar y de hablar y de vestir y de caminar y de comer, pues va a ser lo que tarde o temprano nos permita tener un país pues más justo y más vivible. Entonces yo creo que lo importante ahora es, y sigue y seguirá siendo por razones muy lógicas, la regeneración de la vida. Yo lo traduciría en nuestra época en la regeneración de los recursos naturales, ¿sí?, en la protección del medio ambiente, en el aprovechamiento de las energías renovables, es decir, buscar siempre la manera de que el mundo se mantenga, se renueve y podamos permanecer en él todavía por mucho tiempo más. El pulque, por desgracia, se enfrenta a la extinción.
se enfrenta a la extinción por múltiples factores. Primero, por los hábitos de consumo, que están ligados sobre todo a las bebidas extranjeras, tanto fermentadas como destiladas, pero también, por desgracia, al cambio del uso de suelo, como lo podemos ver en Milpalta. El agave es futuro, no debe de ser pasado. El agave es una planta maravillosa que provee no solamente de pulque, sino provee también de sustento, provee de vivienda, provee de un montón de cosas y de un montón de agentes ecológicos importantísimos para conservar nuestros ecosistemas, que son únicos, porque además la biodiversidad que encontramos en México es única y el agave es pilar fundamental, no solamente de nuestra alimentación y de una bebida como es el pulque o los destilados de agave como el mezcal o el tequila, sino también es identidad. Yo creo que no nos podemos imaginar el futuro de la humanidad sin ciudades. Y yo creo que es muy difícil imaginarnos un futuro sustentable del mundo sin las ciudades. Irónicamente, mucha gente piensa, o sea, las ciudades son estos entes que contaminan, que de alguna manera devastan áreas, ¿no? Pero si todos estuviéramos repartidos en el territorio de manera equitativa, habríamos devastado todo, absolutamente. Entonces, en realidad, las ciudades son esta forma humana de eficientar los recursos también. Entonces, creo que a futuro tenemos que pensar en que el futuro de la humanidad es urbano, en que el futuro de la humanidad, el futuro sustentable de la humanidad y del planeta también es un futuro urbano, pero que tiene que ser un futuro urbano pensado en que no podemos seguir acabándonos al planeta. Y creo que las ciudades tienen esa capacidad, pero bien podríamos hacer lo contrario. Entonces, creo que hay dos escenarios posibles y ojalá juntos decidamos ir por el futuro sustentable. ¿Cómo te imaginas tu vida en, digamos, 10 años? Y en 50, ¿qué cambiará y qué seguirá igual? Eventos como la pandemia parecían casi inimaginables y, sin embargo, nuestra realidad puede sacudirse en cualquier momento. Llevamos casi 2 años de pandemia y en un principio se pensó que la pandemia iba a ser un factor que nos iba a unir, que íbamos a comprender mejor conceptos de solidaridad, de empatía, de ayudar seres humanos a seres humanos, de cuidar más al ambiente, de relacionarnos mejor. De hecho, yo escribí un libro el año pasado que se llama Bitácora de mi pandemia, en donde hice un recuento de 200 o 150 eventos, no me acuerdo, vinculados con la pandemia, buenos y malos, de políticos, de gente común, y en donde trataba de analizar qué es lo que ha hecho la pandemia con nosotros, porque se dijo, pues ya regresaron los peces a este lugar, ya regresaron los cocodrilos, y ya los hombres vamos a entender más cuál es la dinámica y obligación del que tiene con el que no tiene, pero pues no hubo ningún cambio favorable. Las relaciones van a cambiar. Sí van a cambiar porque la pandemia ha empobrecido al mundo y empobrecer al mundo hace que la gente que está más desprotegida pues se sienta más molesta en general con quien sí tiene. En la pandemia ha habido un incremento de la pobreza muy grande por la pandemia. En México hay 10 millones de pobres nuevos. ¿Qué hacemos con 10 millones de pobres nuevos? Pues no solo le corresponde la cuarta transformación, sino que nos corresponde a todos los que tenemos una posición holgada. ¿Eso se va a mejorar? No lo sé. La situación, si queremos llamarla moral, ética, humana actual, yo creo que se ha ido enfermando más a partir de la pandemia. Bueno, lo que estamos viendo es que la enfermedad mental aumentó, se estima en 30% por la pandemia, en promedio. Y entonces tenemos grupos que fue más y grupos que fue un poco menos. Las enfermedades más importantes son los trastornos de ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y lo que llamamos duelos prolongados por las condiciones por las que murieron y por la cantidad de familiares que mueren. La depresión, que es la enfermedad más frecuente, pero es más frecuente en los trastornos de ansiedad, pero la depresión es la que causa más discapacidad, ¿no? Y está relacionada con el aislamiento, está relacionada con el aburrimiento, está relacionada con la falta de motivación. No es extraño que entonces tengamos este incremento tan grande de la depresión.
pasó igual en las épocas muy difíciles económicas, las crisis económicas, las guerras, todas estas situaciones que orillan a eso. Y ahorita estamos viviendo eso y yo pienso que es por la situación que tenemos de la pandemia que en algunas maneras pues se asemeja, ¿no?, a esta parte de incertidumbre, de falta de expectativas en el futuro. Me gana a veces el pesimismo ahora con la pandemia y estando encerrado y qué va a pasar y... Pues, ¿qué va a pasar? Que ya se está vacunando todo el mundo, que ya estamos encontrando y que se va a encontrar una medicina, porque afortunadamente en esta universidad y en otras universidades del planeta se hace investigación, que es lo más importante. El apoyo a la investigación, por favor, el apoyo a la investigación de todo tipo, humanística, científica, la ciencia básica, que parece que no avanza en años. Sin ciencia básica no tiene usted tecnología y no tiene aplicaciones tecnológicas. Yo estoy convencida de que nuestra cosmovisión podrá variar. Los valores importantes del ser humano no. La honestidad, la decencia, la amabilidad. Eso yo creo que en la medida en la que todos nos propongamos cultivarlo, ¿por qué va a cambiar? Cambiar, muchas cosas van a cambiar. En 50 años veo a un México más plural, un México heterogéneo, que reconozca el valor de las comunidades, principalmente de las comunidades indígenas, un México que haya aprendido de las grandes ventajas que tiene el valor y el concepto de ciudadanía al interior de los pueblos originarios, un México en el que la persona tenga una participación plena, que haga posible una gobernabilidad más efectiva. Veo un México que aproveche todas sus ventajas y todas sus potencialidades, principalmente sus recursos humanos, porque al paso que vamos, yo creo que recursos naturales nos van a quedar pocos. Así es que veo un México en el que, pues sí, el ciudadano o la persona tenga más poder, un poder efectivo y un poder que haga posible su felicidad. Del Pacífico hasta el Golfo de Quintana hasta la Baja, de clase mundial la raza que más trabaja. Dimos al mundo lucha libre y tequila, el Nobel de Bolivia y la pastilla anticonceptiva. Lejos de casa extrañando nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Ahora, los sistemas complejos, y este centro es un gran ejemplo de eso, requiere de la participación para resolver un problema como cambio climático, como contaminación ambiental, como sobrepoblación. Requiere de la participación no solamente de los químicos o de los biólogos, requiere la participación de muchos científicos sociales, políticos, naturales, matemáticos. Y eso va a ser en beneficio del desarrollo de la cultura y de los seres humanos y de la preservación del medio ambiente. Puedo poner un ejemplo en donde se necesita la interacción de muchas disciplinas y es la sobrepoblación, el crecimiento desmedido de la población que ha acarreado muchos problemas, problemas que no teníamos antes, hace 100 años, cuando éramos 10 o 100 veces menos personas. Ahora tenemos problemas de distribución y escasez de agua, de contaminación, tanto del ambiente como de los lagos, los mares, el hacinamiento en las ciudades, el calentamiento global. Y el problema del crecimiento desmedido de la población ya tiene una solución técnica, que pues son las píldoras anticonceptivas, que son los preservativos, que son... Es, digamos, la solución técnica a este problema. Y esa solución está a la mano de cualquiera, pero aquí se necesita la participación también de las ciencias sociales y las ciencias políticas, porque el tener la solución técnica no ha sido suficiente para detener el crecimiento desmedido de la población. Entonces, los nuevos retos que estamos enfrentando ahora van a tener que ser abordados por una conjunción de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, la colaboración de diferentes científicos.
Necesitamos hacer un gran esfuerzo para que haya una cultura científica. Porque, aunque por supuesto hay valores que vienen del pasado, valores de muchos tipos que las civilizaciones han descubierto, también hay grandes, grandes problemas de una visión muy parcial, muy polarizada, nosotros, ellos, mi grupo, mi religión, mi política, mi... La ciencia habla precisamente de todo lo contrario. Si debe haber una religión remanente, es la de la Tierra, de respetar a la Tierra. Solo una visión de esta índole, humanista y racionalista, y basada en evidencia, puede ayudarnos a sobrevivir. En los 70s, los ecologistas que trabajaban la selva amazónica, que como ustedes saben, es uno de los ámbitos mundiales con mayor diversidad natural en el mundo, ¿sí?, se empezaron a preguntar si esa diversidad natural era un simple producto de la naturaleza o en realidad era el resultado de la propia acción de los pueblos indígenas amazónicos a través de los desplazamientos nómadas que realizan dentro de la zona. Y descubrieron algo extremadamente importante, que la diversidad de especies vegetales y animales que hay en el Amazonas se debe en gran medida al desplazamiento cultural de los propios pueblos indígenas que habitan en esa región. En la medida en que trasladan granos, mueven semillas, esto hace, digamos, que la diversidad sea extremadamente amplia, que sin la intervención del hombre no se habría dado en realidad en estos términos. Esto quiere decir que indígenas y modernos, ¿sí?, compartimos en realidad la misma premisa, en el sentido de que hay que restituir los recursos naturales a través de los medios culturales que poseemos, sembrando árboles, limpiando los océanos, promoviendo una cultura de respeto hacia otras especies distintas a la nuestra. Pero solamente lo podemos hacer con los recursos culturales de los que disponemos. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí, digamos, hay un punto de coincidencia donde el discurso indígena que viene insistiendo en estos temas y que generalmente consideramos como absurdo, puede darnos una lección que en el fondo no hemos terminado por aprender. Los valores que nos habían regido en los últimos 200 años, bueno, que habían que pretendido regirnos los últimos 200 años, que son los valores de la cultura occidental moderna, de la ciencia, del capitalismo, del pensamiento racional, claramente no nos sirven en esta realidad, porque sobre todo son esos valores y esas formas de conocimiento y esas formas de comportamiento los que han provocado el cambio climático, la crisis ambiental que vivimos, los que han provocado pues también indirectamente la pandemia de COVID-19 que ha trastocado nuestras vidas. Y entonces es difícil pensar que el capitalismo y la ciencia moderna que han destruido el planeta ahora van a ser capaces de salvarlo. Es como pedirle al borracho que ahora maneje porque dice que ya prometió dejar de beber, ¿no? Y entonces lo que claramente necesitamos en México y en muchas sociedades del mundo es justamente el desarrollo de otras formas de conocimiento, el desarrollo de otros valores, el desarrollo de otros sistemas sociales. Y creo que justamente México es un país que ofrece mucho potencial en ese sentido, porque en México desde hace 500 años el sistema capitalista, la cosmovisión occidental, la cultura europea ha convivido, pero no ha podido destruir con las culturas indígenas, con las culturas de las personas venidas de África. Y que esas culturas indígenas vivas de nuestro país, esas, las de los pueblos originarios en la Sierra Mije, en la Sierra Huichola, en la región Tarahumara, en muchísimas regiones del país, solo mencioné a tres pueblos de los más conocidos, justamente son alternativas vivas para vivir en el mundo. Estas personas, las comunidades indígenas, llevan 500 años conviviendo con el capitalismo y a la vez sobreviviendo al capitalismo. Y ahora que nosotros, como humanidad, el mundo en su conjunto, tiene que encontrar una manera de sobrevivir al capitalismo, porque el capitalismo está destruyendo nuestro mundo, pues justamente los que conocen el camino para sobrevivirlo son los pueblos que llevan 500 años sobreviviéndolos. Yo me imagino un futuro, y lo estamos viendo, vamos hacia allá, un futuro en donde, a pesar de que sabemos que estamos dañando los ecosistemas, que estamos dañando las condiciones que mantienen nuestra propia vida en el planeta,
creo que tenemos ya mucha inercia y nos vamos a estrellar contra la pared. Si no metemos el freno a fondo, en serio, y se toman decisiones que a lo mejor no van a ser muy cómodas para todos, lo más probable, y ese es el futuro que yo creo, que yo me imagino, es que nos estamos yendo al precipicio porque no veo realmente que haya cambios. Voy a poner un ejemplo, si ustedes quieren, trivial, pero se puede escalar a lo que está ocurriendo. He asistido a muchas conferencias sobre cambio climático en donde nos muestran predicciones horribles, donde nos muestran lo que va a ocurrir, y toda la gente salimos consternados y toda la gente salimos muy preocupados por el futuro. Saliendo de ahí, nos subimos a nuestra gran camioneta de SUV y nos vamos hacia nuestras casas. Creo que es algo que es muy contradictorio, porque sí nos preocupa, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestros estilos de vida. Y esta es la inercia. El no querer cambiar tu estilo de vida es justo lo que hace que no metas el freno a fondo. ¿Por cuál futuro lucharía yo? Por un futuro en donde haya justicia. Creo que habiendo justicia, muchos de los problemas que padecemos se acabarían. Y desde mi punto de vista, el meter el freno a fondo para no irnos al precipicio es justamente modificar nuestros sistemas de justicia para hacer que funcionen y funcionen muy bien. Y esa es una lucha que a mí sí me gustaría dar. Pues soy sangre y soy tierra y su ausencia me envenena. Si muero lejos de ti, lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. 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 Con dinero y sin dinero, llévale como quiera, compa. Desde el origen, hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Y a lo largo de 13 capítulos, exploramos la riqueza de ideas y símbolos de las cosmovisiones y su lugar en las sociedades contemporáneas. Si tuviéramos que elegir un mensaje final, sería que nuestras cosmovisiones son la manera de crear el mañana en el que queremos vivir. ¿Y tú, por cuál futuro lucharías? Me gustaría que sea el mundo así como que limpio, las contaminaciones que sean menos y que el virus desaparezca, que encuentren una cura, ya que ya me cansé de estar en mi casa, ya quiero regresar a salir. Y además, si tenemos un mundo limpio, significa ser felices. A mí me gustaría que hubiera más árboles, más animales y más agua para que los animales no se extinguieran. Estaría dispuesto a luchar por un futuro mejor. Un mundo mejor y para acabar también con la violencia de género que actualmente se vive en el país y en el mundo, en la actualidad. Yo estoy dispuesta a luchar por un futuro en el cual pues aprendamos más, seamos más conscientes y precisos en las cosas que hacemos para que sea un futuro mejor. Estaría dispuesto a luchar por un futuro donde hubiera el compromiso de todos, el regreso a las comunidades, para poder construir desde abajo esa posibilidad de diferencia. Actualmente el tejido social está demasiado destruido y si no regresamos al principio de la comunidad, no vamos a poder reconstruirlo. Estaría dispuesta a luchar por el bienestar de mis hijos. Estaría dispuesta a luchar por mejores oportunidades para ellos, por una vida mejor, por un gobierno mejor, por una situación global mejor, en cuestión de todo, política, social, ambiental.
yo estaría dispuesta a todo para que ellos estuvieran mejor.